عند العراق ما عنده، وحتى لو عند العراق سعيد مارشال، باكستان عنده قنبلة ذرية، والهند عنده قنبلة ذرية، والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وامريكا، ما كله عنده قنابل ذرية، كله بيدمروها كويس؟ فندمر كل الدول اللي عندها سعيد مارشال. تجي قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتسمق رئيسها واحنا نتفرج عليهم ونضحك. بعمار قعد في الأسر كم عام واحنا نتفرج عليه ونعقد قمة بدون بعمار. ليش ما قلنا القمة ما تنعقدش لغاية ما يطلع بعمار من الأسر؟ وأخيرا سمموه وقتلوه. وما ليش ما الحق نمشي لمجلس الأمن الحق ونقتل بعمار؟ وليش ما نحقه في شنقة صدام حسين؟ كيف يصير حرب يسمق ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية؟ لما تكلموا عن سياسة صدام حسين والخلافة معاه السياسة منكم كل مختلفين سياسيين معاه ومختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن، ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هاي. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قياده عربيه بالكامل تقتل تشنق في المشارق راح نتفرج، لماذا؟ ما ممكن الدور جاي عليكم كلكم. اي نعم. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قياده عربيه بالكامل تقتل تشنق في المشارق راح نتفرج، لماذا؟ وممكن الدور جاي عليكم كلكم. اي نعم. ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها، تشيني كان صديق لصدام حسين. رامي السلي كان وزير الدفاع الامريكي لما كان يدمره في العراق، صديق وحميم لصدام حسين، واخيرا باعوه وشنقوه. حتى انتم اصدقاء امريكا، نحن اصدقاء امريكا، بلاش نقول انتم، نحن اصدقاء امريكا كلنا، قد توافق امريكا على شنقنا في يوم ما. Ustedes no ven el imperio yanqui, ustedes no ven la masacre que el Estado genocida de Israel cometió contra un grupo de pacifistas que iban llevando una carga humanitaria al pueblo palestino que está en Gaza, rodeado por todos lados por Israel. No les permiten ni agua. Masacraron una gente ahí, ustedes lo vieron, ¿verdad? Bueno, vean ustedes Estados Unidos. Estados Unidos lo que dijo es que está preocupado. Están preocupados. Imagínense, Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas. Ya estaríamos invadidos. Tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido. Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo de doble moral. El gobierno de Obama condena el terrorismo siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos, por ellos, Estados Unidos o sus aliados.
Israel. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito seas! ¡Terroristas y asesinos! ¡Y viva el pueblo palestino! ¡Viva! Pueblo heroico, pueblo bueno. Ahora, fíjense ustedes, la oposición venezolana no ha dicho ni nada contra Israel. ¡No! Que Israel financia a la oposición venezolana. Financia la contrarrevolución. Incluso hay grupos de terroristas israelíes del Mossad que andan detrás de mí tratando de matarme. Esa es una de las amenazas que tenemos nosotros, solo que los tenemos controlados. Sabemos dónde se mueven, en las islas del Caribe. Tenemos muchos amigos en todas partes, pues, y ellos no son invisibles, no son el hombre invisible, y son torpes también la mayor parte de las veces. Están acostumbrados a pelear contra indefensos como esta expedición humanitaria. A medianoche les cayeron en helicóptero, ráfaga de ametralladora, una gente que estaba durmiendo, seguramente la mayoría, en aguas internacionales. Es un crimen de guerra. ¿Dónde está la Corte Penal Internacional? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está la justicia en este mundo, por el amor de Dios? ¿Dónde está la justicia en este mundo? Yo lo entregué a ellos, a esa familia, porque había momentos que nosotros pasábamos hasta 2 días aquí sin comer. Yo dije que yo no lo había hecho por un mal, que ellas tenían que aguantarse ahí, porque cuando yo tuviera posición mejor que con la que vivo, yo los volvía a traer a la casa, pero por los momentos no puedo.
¿verdad? Hermana Jexi Moreno, hermana de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Castro. Yo he visto que hay una gran desnutrición y eso lo puedo certificar y lo puedo hablar con autoridad, que años anteriores nosotros no teníamos ese problema. Los niños que ingresaban, toditos, tenían un buen peso, una buena talla. Por lo menos hemos llegado a comer la concha del plátano. Ok, eso es muy sabroso. Pero años anteriores, ¿quién va a comer eso? Bueno, con la ayuda de todos, me dicen, hermana, hoy van a vender macro harina. Bueno, a las 3 de la mañana nos vamos a hacer la cola. Yo me voy a hacer la cola para comprar los alimentos. Que la escuela deje de funcionar significa que esos niños, esa alimentación que ellos necesitan esos primeros años, como decía la doctora Susana de Cáritas, es lo más fuerte que necesita, porque esos niños no se recuperan más.